Bienvenidos a su canal Listo Profe. En este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema. Proceso tecnológico para la fabricación de ladrillos. El arte de fabricar ladrillos. Desde la antigüedad, los ladrillos han sido utilizados para construir viviendas, palacios y fortificaciones. Y en este proceso técnico aprenderás todo lo necesario para fabricarlos. Materias primas: arcilla, arena, agua y combustible. Arcilla. Este tipo de suelo es el material principal utilizado en la elaboración de ladrillos debido a su baja porosidad, lo que lo hace resistente al agua y la humedad. La arena se utiliza para permitir la adecuada transpiración del ladrillo durante su secado. Algunas regiones incluso utilizan arena de playa debido a su alta salinidad. Agua. Es el componente clave para la mezcla de materiales y en esta etapa es importante que sea de buena calidad y libre de cualquier contaminante. Combustible. El más utilizado en la acción de ladrillo y es fundamental para un secado adecuado y controlado. Algunas regiones utilizan leña, mientras que otras utilizan carbón o gas. Extracción y mezcla. Extracción. Primero, la arcilla es extraída de la tierra y llevada a la fábrica. Luego, es sumergida en agua para suavizarla y permitir su moldeado. La arcilla se mezcla con arena, agua y otros aditivos para obtener una mezcla homogénea. Luego se moldea con una máquina especializada para tener una forma y tamaño uniforme. Secado. Se coloca el ladrillo a secar en un área protegida del sol y la lluvia hasta que alcance la dureza suficiente. Corte y expulsión. Finalmente, las piezas se cortan y se expulsan al siguiente paso del proceso. Cocción. Los ladrillos son cocidos en un horno especializado a temperaturas elevadas para garantizar su durabilidad. Enfriamiento. Una vez que se ha terminado la cocción, el horno es apagado y permite que los ladrillos se enfríen por completo antes de sacarlos. Esto es importante para evitar que se agrieten o se quiebren. Control de calidad. Para garantizar la calidad del producto final se revisa el aspecto, la medida y el peso de cada ladrillo. Se descartan aquellos con defectos o deformidades para evitar problemas futuros. Clasificación. Los ladrillos se clasifican según su resistencia mecánica y su apariencia. Esta etapa es crucial para su uso posterior en la construcción de muros y paredes. Embalaje. Los ladrillos se apilan en grupos de un tamaño específico, lo que facilita su transporte y almacenamiento en espera de su uso en la construcción. Usos y aplicaciones en la construcción. Construcción de muros. Aquí los ladrillos son ideales para la construcción de muros y paredes, ya que son resistentes
y duraderos. Fachadas. El revestimiento de fachadas con ladrillos puede dar un aspecto rústico y tradicional a una construcción, así como agregarle resistencia ante los elementos del clima. Suelos y techos. Incluso es común utilizar ladrillos para la construcción de pisos y techos, sobre todo en regiones donde abundan y son más económicos que otros materiales de construcción. En conclusión, podemos resumir que la fabricación de ladrillos es un proceso industrial que requiere de cuidado y precisión para obtener el mejor resultado posible. El uso de ladrillos en la construcción es inmenso y siempre será una opción popular por su durabilidad y versatilidad. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like y comenta qué te ha parecido este tema. Suscríbete al canal Listo Profe. Activa la campanilla y muchas gracias por su atención.